fe me ha empujado a irme transformando y irme conquistando ante las dificultades. Yo, cuando estaba en la cárcel, me preguntaba, pero joder, ¿cómo es posible que me metan preso si yo lo único que he hecho es ayudar a la gente? Pues eso tenía toda una mística profunda que hacía reflexionar y pensar. A mí me ha servido para superarme. En la cárcel en el año 73, por asociación ilícita, por propaganda ilegal, y había más motivos, por pertenecer a una organización que no estaba legalizada. Entonces estábamos en la Unión Sindical Obrera. Un poco como sentirme derrotado de ver que en este país no se entendía lo que era prosperar, poner en marcha una democracia participativa de forma que los ciudadanos no se sintieran impuestos por las normas, por las leyes, sino que fueran unas normas y unas leyes participadas por los ciudadanos. Con eso se evitaba el boquete de la imposición, de la dictadura, del franquismo. De rechazar por conciencia la actitud que mantenía el gobierno en aquella fecha y por supuesto las patronales, los alcaldes fascistas, o sea que todo ese conjunto me hizo como si fuera asomarme, traspasar una tapia y asomarme y ver la realidad. Las madres de los que estaban detenidos me llamaron por teléfono para decirme: Sebastián, que se han llevado a mi marido y no han dicho que le están pegando, ¿qué hacemos? Entonces yo dije: mire, pues esperarse, que voy a ir a Cádiz, voy a ir a hablar con el obispo y lo voy a denunciar de cara a lo que están haciendo. Fuimos a Cádiz, mi mujer y yo. El obispo dijo que no podía hacer nada, que era una fuerza mayor, que eso se tendría que entender en un diálogo de unos con otros, pero que no podía. Y volvimos. Y a las 3:30 de la mañana, ahí estaban ahí esperándonos la policía social. Y bueno, pues no abrimos, la primera llamada no abrimos. Se liaron a dar patadas y puñetas de la puerta y todo el vecindario se levantó a mirar por la mirilla a ver qué es lo que pasaba del escándalo que formó. Y ya nos llevaron a la cárcel, a la comisaría de San Fernando, y allí fueron los primeros tortazos.